Bueno, ¿arrancamos? ¿Arrancamos o no arrancamos? Arranca, siempre arranca, con bujía GS. ¿Qué es eso? Se ha alejado de lo mismo. ¿Esta es la pelota o cómo es? Pelota masculina, pelota femenina, tiene pinta. Ah, tengo que cambiar el idioma, habla está en inglés. Todo ojeroso el tipo. Ah, obvio. Obvio. Waifu. Vele. ¿Los FPS se fueron de vacaciones o qué pasa? Ok. Arrancamos. Me gusta mucho el estilo así caricaturesco que tiene, ¿eh? Tiene mucha. Mucha personalidad. Pero. Debe estar medio basado en el persona también. Miguel Silver. Buen nombre. ¿Qué es Billy the Kid? La carita de esta como. We aren't your enemy. That is. La de pelito corto me gusta, está como. Super tranqui. Típica hacker, ¿no? Es como Civil Wolf, pero de este mundo. Es bonita esta también, ¿eh? O sea, no me gusta tanto como la tiburón, pero ojo. Ok, arranca el jueguito nomás. What's up? Spider-Man moment. Ok, arrancamos con la hacker. Me gusta. Ok. Se me hace que en este juego voy a simpear como un hijo de puta. La música y el estilo de arte de este juego me vuelve loco, Dios. Dice, sí, está muy bueno el... Ok, tenemos... El hop, hop, esquivadita. Y por ahora no tenemos habilidad, no tenemos nada. Tengo un ataque cargado, a ver. No, no tiene pinta. Por ahora es como una especie de Honkai Impact 2.0, ¿eh? Vamos a ver cómo continúa. That was quick. Kuru kuru, kuru kuru. A ver, peguen. Igual siendo los del tutorial hay que ver si atacan, ¿no? No tiene pinta. ¿Ataca? No, no ataca. El ataque normal genera energía, ok. No, tarde, Felipe. ¿Puedo activarla ahora? Ah, la puedo usar más de una vez. Ok. Uy, espera que se me cae. Bueno, a ver. Bueno, ahora la energía se me está cargando sola, por alguna extraña razón, pero si yo... Tuki. Y esta es la habilidad... Ah, esa es la habilidad normal, ok, ok. Pero cuando está en gris, ¿ves? Ahí está cargada. Y ahí está más cargada todavía, ahí está al máximo. Ok. Qué buena onda. Muy buena la pantalla esa de You Win. Posibilidad de morirme acá y convertirme en un monstruo 96%. Me voy a acabar muriendo, así que dejo estas grabaciones por si alguien me encuentra. He looks a lot like my colleague, Billy Kid. Billy the Kid, obvio que era. ¿Viste? Lo vi, yo dije, es Billy the Kid. O sea, era obvio. Otro Billy the Kid más a la colección de Billy the Kid de la cultura Japón. Cuando un enemigo esté afectado por aturdimiento, no podrá moverse y recibirá daño adicional. Al provocar aturdimiento en un enemigo con una técnica especial, activarás una técnica de cadena. Ok. Chop, chop. Ok. Ah, porque tengo un solo personaje, entonces toque el botón que toque es lo mismo. Este es como la colorada del Buba. Es como extremadamente flaco el pibe.
Ah, ¿no murió? Ahí va. Ahí. Ok, se siente bien la pelea, me gusta. Está divertido. Cuando un personaje golpea a un enemigo, genera DB. Cuando los DB llegan al máximo, haz clic en para ejecutar una técnica definitiva. La última. ¿Qué es el Wipeout? Ok, me gusta. Roger that. O sea, para hacer monstruos de piedra genérica, me gustan, pero tienen lindos diseños. Al ver un destello dorado antes de un ataque enemigo, pulsa para ejecutar un apoyo perfecto. ¿Parry? ¡Oh, sí señor! Acaba de ganar muchos puntos este juego. Ok, me gusta. Ejecutar un apoyo perfecto consume puntos de apoyo. Puedes recuperar puntos de apoyo con la técnica en cadena. Todavía no vi cómo es la habilidad de la otra piba. Bro, me gusta, chabón. Me está gustando mucho lo que estoy viendo, ¿no? Es muy dinámica la pelea. Si no tiene ojos, ¿cómo ve? La cara, bro, genial. Ok, ahí tenemos a la pelota. Hey, está bonita, ¿eh? Nicole, sin rodeos. Ok, Nicole, as long as you understand. ¡Oh! ¡Nuestra prota habla! Increíble. Joyoverse rompiendo sus propias reglas. Buena forma de reciclar el mismo mapa con una excusa, ¿no? O sea, lo integraron bien. Ah, estos son bambús. Los conejos. Ok, me gusta. Sigue elogiándome y quizás te haga un descuento. ¿En serio? Al toque la pendeja, ¿en serio? Sería bueno que los caballeros estelares fuesen del Star Rail, ¿no? Y como que hagan así como... ¡Psh! Como que se juntan los universos y es como... ¡Wow! O sea, esto que se supone que... Es como un map... Es como en el Blue Archive, ¿no? Que tenés como un mapita. Me imagino que ahora es... Súper básico y después se va a poner más complicado. ¡Vamos, dale! Ahora sí. Silencio. Así mejor, dedos juntos apuntando hacia arriba, tono de piel oscuro, dedos juntos apuntando hacia arriba, tono de piel medio claro. Dedos juntos apuntando hacia arriba, tono de piel oscuro, medio, dedos juntos apuntando oscuro, medio, hacia claro, arriba, medio. Tono de piel claro, medio. Ahí va. Y esto es un enemigo. A ver. Ajá. Error signal. Lost. Che, me recopa la de pelito corto, ¿no?
Me agrada. Allá. Vale. Ah, bullet time también. Cuanto bien hizo el tiempo bruja de bayoneta para el punishing y para el sendless. Ah, ok. Es como si fuese una especie de... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del modo de juego este, ¿cómo es? ¿Como Elise? Tipo un rush like, acá no me salía, la puta madre. A ver la ulti esta. Oh, oh. Señor. Ay, más enemigos, mierda. Parry. Go do some repairs. Ether activity increased. Getting cranky. Watch out. Confirmed. Enter maneuver. Claro, encima cuando tengas muchos personajes y puedas hacer como combos encadenados entre varios, va a estar hermoso esto, ¿verdad? Bueno, son muy buenas las cinemáticas, chao. Lebres astutas, Nicole de Mara. Etéreo auxiliar, colaboración establecida. Ah, me la prestan. Espera, ¿me acaban de dar el personaje o me la prestan temporalmente? Esto imagino que son las multis, ¿no? ¿Can someone like me really manage? ¡Ah! Me regalaron a la... a la Loli Maid, Corin. Ok. Atributos base, Corin Weakness. Defensa, ataque, impacto, daño crítico, habilidad de crítico. Ah, probabilidad de crítico. Tasa de anomalía, tasa de perforación. Maestría de anomalía, recuperación de energía. Bueno, a ver, las estadísticas son como casi todos los juegos de Hoyoverse, ¿no? No hay mucha diferencia. Mejora de habilidad fundamental, ataque base 25, no sé qué. Ah, tiene la habilidad de evasión también. Ataque normal. Técnica de apoyo. Justo en corta a continuación, estalla su motosierra, infligiendo daño físico a los enemigos frente a ella. Bueno, a ver, ahora no me voy a poner a leer esto, pero... habría que leerlo, ¿no? Muy bonito, pero ¿y el gacha? ¿Qué es lo importante? No, no tengo el gacha desbloqueado, sí. Agentes. Ah, están las voces en Japo. Me gusta. ¡Listo! Toki toki waku waku. Sigue el tutorial, aún no te dan el gacha. Ah, esta gatita me copa, ¿verdad? Si la llevo a sacar seguramente la use, porque vi las animaciones que tiene y está copada. Bueno, esta también me gusta. Anata-sama no tame ni.
Lycon. Ah, no estaba viendo los nombres. Qué boludo. Número 11 se llama esta. Nekomata. Coleda. La tiburón. Helen. No, boludo. Es que la tiburón es muy linda, boludo. Helen Shoe. No, la tiburón es muy linda, boludo. Goti. Además hay furros, dice. Grace. Otra con físicas. Ben. Qué mierda. Te pega con una. Con un coso, un generador de electricidad. ¿Qué mierda es eso? Esto me gusta. Y pelea con fantasmitas. Rina. Anton. A este pelea con. Con puños. Piper. Soukaku. Che, veo mucha loli. Che, ¿qué carajos? Un demonio. Me gusta. Otra más. Loli Nazi. Lucy. Son las que tengo. Espera, ¿acabo de pegar la vuelta? Ah, sí. Ok, por ahora son los que hay. Boludo, me llama la atención que haya tantas lolis, boludo. ¿Por qué tantas? O sea, tenemos una técnicamente, ¿no? Esta también, dos. ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Bueno, cinco. No, y esta, seis. Y son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Casi el 50% son lolis. ¿Joyo de reference? Puede ser. Es como una especie de Facebook donde hay cositas del lore y boludo. ¿Qué es esto? ¿Qué? Ya empezaron las cosas raras. Acá estamos en la ciudad, ¿eh? Momento Yakuza. A ver. Bueno, acá se nota que los FPS sufren un poquito. A ver, vamos a dejarlo como está en medio. Pues la verdad no hay mucha diferencia entre medio y alto, es prácticamente... Toki toki waku waku. Rookie, desde que le subiste la calidad, los FPS están un poco inestables, o al menos a mí me parece. Sí. Igual ahí lo volví a bajar y está igual, ¿eh? Igual acá en la ciudad igual se nota que depende para dónde miro. ¿Ves? Si miro para acá, está como mejor. Y mirando para allá, se laguea un toque. No, pero no hay prácticamente diferencia, ¿eh? O sea, es exactamente lo mismo. ¿Y si lo pongo todo en bajo? Boludo, no cambia nada, chabón. O sea, lo sigo viendo igual, boludo. No, ¿qué fue lo que bajó? ¿Qué carajo? Resolución de las sombras. Baja. Ah, pero no me había bajado todo. Está todo en alto todavía. Reflejo especular. Halo blanco. Esto no sé qué es. Sigue igual. Sigue dando como pequeños tironcitos de vez en cuando. O sea, así todo al mínimo sí que lo siento más estable igual. Pero es que de vez en cuando da tirones. Me quedé en medio como estaba antes. Voy a establecer ajustes. Ya va la mierda. Bueno, a ver. Toki toki waku waku. ¿Listo? En todo caso suelen arreglarlo Barrito. Con el tiempo con actualizaciones si se dignan. Sí, es verdad. Not like this. No, igual bastante bien, o sea, no... ¡Perrito! No, estaba tomando agua en el bebedero recién. What the fuck. Ah, y es este el kiosco. Canuto. Toki toki waku waku. Si ese carajo. Es el caso, ya la le hagan un guwa para que quede el juego re clean. Que le hagan un... boludo, ¿es verdad que al guwa lo mejoraron mucho el rendimiento? O
solo puedes jugar rasca y gana una vez al día. Ah, una raspadita. Momento de ludopatía. ¡Eh, eh! Construcciones Velobog. Join us. We want you. Alístate en la marina. ¿Tiene físicas esto? Forzando las físicas del juego. ¡Ah! Ok, no se rompe. Bien, 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 Hoyoverse haciendo las cosas como corresponden. Rompete. Rompete, juego. ¡Qué bonita! Es Jessica. Es Jessica, pero de Hoyoverse. Bueno, a ver, no es tan parecida a Jessica, igual ahora que la veo. Nuevo amplificador modificado. Guardado en la estación de trabajo. Es un Bakugan. Tiene ahí una, como una pila. Aumenta el daño eléctrico en un 15%. Al golpear a un enemigo por medio de un contraataque o un ataque de apoyo, aumenta la tasa de energía del portador en un 18% durante 8 segundos. Si el portador es un agente aturdidor, se activará el siguiente efecto. Ok. ¡Eh! Foto. Foto para el face. Ah, no, se está sacando una selfie, me parece. ¿Cómo me saca fotos? ¿El juego ya se puso bueno? A ver, tenemos gacha, así que podríamos decir que sí. La del parche, dicen. Ustedes votan por esta. Y no tengo formas como de probarlos. Me comía mana. Boludo, es como muy cute, boludo. Me gusta mucho este personaje. Dale en comenzar. Ah, lo puedo probar. Y la pelirroja es muy free. Ah. Ahí. Ok, ahora sí. Ok, vamos a probarlo a las dos entonces. Después del segundo o cuarto golpe del ataque básico de Koleda, pulsa el botón del ataque especial para ejecutar rápidamente una técnica especial o técnica especial X que inflige daño de Gneo. Después del segundo o cuarto golpe. O sea, a ver, ¿cómo más? Me gusta que camine todo encorvadito. Ese es uno, dos, tres, cuatro. Y Tuki. Ok. Y si lo uso sin... A ver, pero si toco una sola vez, hace eso. Y si lo hago en el medio del combo... Burn. Ah, espera. ¿Me salió? Dos, tres, cuatro. Ah, es que el primer ataque es doble, boludo. Es uno, dos y ahora. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos. Y ahí. Ahí estaba el oso. Apareció de la nada. Ese es el combo normal. Es un poco difícil, te digo. Pero no muere más, igual, ¿eh? Ah, me salió de vuelta. Ah, no es tan difícil, Espera. O sea, es machacar hasta que haga ese saltito y recién ahí la ve. Me parece, Capaz que estoy flasheando yo. Uf. ¡Oh! ¡Me encanta! O sea, soy muy fan de los personajes rápidos. O sea, por ahora me está gustando más ella que... A ver, dale. Mientras tenga un toque de dificultad, no puedo. Me gustara. De hecho, cuando suelen ser tan simples, se vuelvo aburrido. Sí, obvio. ¡Sí, babu! Ya está, ya sé a quién quiero.
Después de que cualquier miembro del equipo provoque embestida sobre el enemigo, vuelve a hacer clic en el botón de ataque especial para que Nekomata ejecute una técnica especial X. Aumenta el daño que inflige la habilidad. Espera. Después de que cualquier miembro provoque embestida. Pero ahora no puedo cambiar al... Personajes rápidos for the win. Sí, toda la vida. ¿Atacan? ¿Uy, esta? Ah, es una de las lolis. ¿Gatita? ¡Oh! Boludo, me encantan las animaciones de la gatita, boludo. Tengo personajes favoritos. ¿Loli? A ver, ¿y qué significa que un personaje haga embestida? O sea, ¿a qué se refieren con eso? A ver, espera, vamos a hacer un contraataque. No puedo. Gata. Allá. No, me encanta este personaje, boludo. Bitchy for the win, viejo. ¡Demasiado! Boludo, es brutal este puto juego, la concha de la lora. O sea, es la evolución de los hack and slash esta porquería. Hack and slash gachas, obviamente, porque el level no hay con qué darle, pero... Ah, embestías el dash. O sea que era... A ver, espera, quiero intentar algo de vuelta. Porque era lo que hice yo al principio. Porque no es necesario que lo haga un aliado. O sea, cuando la gata hace el dash... ahí hace la... como el contraataque ese potente. Esta mierda es un hack and slash, pero gacha. Exacto. ¿Ves? Si yo hago esto... ¿Ves? Eso. No sé si es eso a lo que se refiere igual con... A ver qué es lo que muestra el... No, el videito no muestra absolutamente nada. No, embestida era, ¿ves? Después de que cualquier miembro del equipo provoque embestida. Ah, es cuando lo noqueas, me parece. Voy a hacer clic en el botón de ataque especial para que Nekomata ejecute una técnica especial X. Creo que es cuando está noqueado, ¿no? ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hice eso de...? O sea, tiene... Ah, es eso lo de la embestida. O sea, tiene que estar noqueado. A ver. Vamos a tratar de noquear a alguien. Bueno, ahí lo noqueé. Pero... Y ahí estoy haciendo daño extra, imagino. O sea, mi no entender. A veces me sale lo de dar muchos saltitos. No, espera. Ah, es el ataque cargado ese. Ah, y se combina con la habilidad. A ver, espera. Tiene un montón de movimiento, boludo, esta mierda. O sea, si hago la... Ay. Y dale con apretar el escape. A ver. Si lo dejo apretado no hace nada. No me sale, boludo.
O sea, me sale una sola vez y no lo puedo encadenar. No, no sé cómo se hace. Mi tercer corte, el ataque normal para usarlo, ejecuta un corte hacia adelante y pasa a través de los enemigos infligiendo beneficio. Al ejecutarlo hay un 33% de probabilidades de que el corte se repita 3 veces. ¡Ah! ¡Me cago en tu puta madre! No lo estaba haciendo yo, o sea, es automáticamente de forma aleatoria, según el RNG. O sea, tenés un 33% de probabilidades de que eso suceda y que lo haga 3 veces. Me cago en todo, boludo. Ok. Viste, no era skill y subes, era mal RNG. ¿Es un arma de clavos, cierto? Cuando queráis golpea a un enemigo con un ataque normal o un ataque rápido e inflige daño físico, obtiene una carga de calambre. Puede acumularse hasta 8 cargas. Cuando llega al límite de cargas de calambre, al ejecutar una técnica especial o técnica especial X, consumirá todas las cargas de calambre y aumentará la acumulación de anomalía eléctrica. Sí, tiene un arma de clavos. Los ataques normales pueden acumular calambre. Shock. I like it. Me gusta la música. O sea, es en área de efecto el ataque de esta piba, como una. Tengo a la waifu. ¿Qué pelea con un lanzacohetes? Ah, este ya lo conozco. A ver, quiero su ulti. Ok. Artillera de manual, ¿no? Ah, esta también es a distancia. Ah, hace. Creo que esta hace combo con el tipo. Mira. Si le disparo eso, ¿ves qué? O sea, deja al enemigo aturdido para poder hacer un ataque combinado, me parece. ¿Bullet time? Ya podés hacer muchos combos copados, ¿eh? Está volando, boludo. ¿Eh? Buenas curvas. ¿Tiene la voz de Lisa? Ok. Tiene toda la pinta igual de que puedo dejar esa habilidad. O sea, se supone que tengo que hacer esto. Y cambio, ¿ves? Y queda el rayo. ¿Cómo? Sale evitando con electricidad. Dijo la A-Word. A-Word. ¿Qué dije? A ver, la ulti. LOL. Tiene. Y esta. O sea, esta tiene sinergia con la eléctrica del tutorial. Tiene pinta. ¿Ves? Que me deja tener asistencia con ella. Otra vez asistencia. Ay, la puta.
Ah, se quedan ahí los fantasmitas. ¡Uy! Todo penetrado. Todo perforado se fue ese bicho. Haz leak. Haz leak. ¿Cómo que haz leak? Hoyoverse, por favor, qué vergüenza. Lo desinstalo ya. No se metan con Hoyoverse, que es solo una empresa multimillonaria capa. Me encanta lo de capa. Después de que número 11 ejecute una técnica especial ex técnica en cadena o técnica definitiva, el ataque normal y el ataque rápido ejecutarán su presión ardiente durante 15 segundos hasta un total de 8 veces. A ver, esto es... ¿Tiene ataque fuerte? No. Esto es combo normal. Pero si hago... Y me espero... Taca, hace un golpe de fuego. A ver, espera. El combo es cortito. El combo normal es ese. Ah, no, ahí está haciendo otro. Pero sí, me espero. Hago el golpe de fuego. Debería leer, ¿no? Ah, y después de la técnica especial me quedo con la espada de fuego todo el tiempo. Ok. Es un personaje de tiempo, sí. De timing. Y ahora me quedo con la espada de fuego durante 8 segundos. No, confundí. ¿Ulti? Oh. Y ahora me quedo. Esta, me parece que este personaje está más pensado como sub DPS, ¿no? O sea, una vez que la cambias así, ¿ves? Ahí ya tenés fuego constantemente. Oh, buen contraataque le metí, ¿eh? Boludo, qué placer visual que da este juego, ¿no? Es increíble, boludo. Vale, re. Espectacular. Vale. Ahí lo dejé en boom. Debe ser la típica que hace daño con el tiempo, ¿no? Lo dejo ahí prendido a fuego. Se encarga en aplicar estado, supongo. Parece bastante decente de esa manera. Sí. Ay, no me sale ahora el combo, ¿eh? Ahí va. Pero la concha, Lara. Hacer.
Uf. Lo maté un cachetazo del oso ahí. O sea, puede hacer golpes pesados todo el tiempo. Ah, ok. Es coso el de Boku no Hero, boludo. El Recipro Star. O sea, carga las piernas y ahí pum. Hermano, es como si Mountain y Chong Yue hubieran tenido un hijo o no. Qué terrible imagen mental. Al mantener pulsado el botón del ataque especial mientras Lycon ejecuta una técnica especial o una técnica especial ex. Depresión. Son las 12:03 del día y tengo que ir a la U relativamente temprano. No, Smoke. Aunque sea solo para trámites. Qué pereza, quiero puro jugatete. Bueno, pero anda, anda a dormir, boludo, que necesitas. Al día siguiente tenés que chambear. De última después miraste el bot cuando lo resuba. Este, ¿qué iba a decir? Me olvidé, creo que iba a decir algo y no me acuerdo. Bueno, en fin. Si no me acuerdo, no era importante. Nikaon cargará fuerzas. Al ejecutar rápidamente una técnica especial X, consumirá menos energía. Al ejecutar una técnica especial X cargada, esta será más poderosa. A ver. Ok. Me gusta que pelee, que sea todo con los pies, boludo. Me recuerda a un personaje de King of Fighter que se llamaba King, que también era una piba con traje, de hecho. Así, muy, muy caballerosa. Y peleaba todo con patadas. Me recuerda bastante ese personaje. Oh, la Luli motosierra. Esta no la habíamos probado hasta ahora. ¡Spectre! Lolis nazis por todo. A ver, vamos a usar la ulti. Al contra este no, porque es respete. Vamos a esperar que muera. Me gusta, me gusta. La re. Espectacular. Como que rompe la defensa muy rápido, ¿no? El bicho este. Shattered. Che, me gusta, ¿eh? ¡Loli! Un Spectre Mate. Bueno, ahora sí. Gracias. La última de esta la vimos, ¿no? ¿No? Uy, me la rayé. Uf. Mierda. A ver, quiero hacer el ataque, el contraataque. Ahí está. Doble parry. Es muy bueno este personaje también, ¿eh? Me gusta. Es divertido usarlo. Me gustó. Ey, Osusan, le doy mi like a tu personaje, ¿eh? Me gusta mucho. Me están dando 100 gratis, ¿en serio? Wow.
Qué raro, boludo. A ver, tengo 21 tiros. Tira por Ellen. ¿Quién es Ellen? Ah, estos son los azules y uno solo de 4 estrellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Esto qué es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no, está bien. W Engine. Estos son los núcleos. Ah, claro, el núcleo es el arma. Qué boludo, recién ahora me doy cuenta. Ellen la tiburón. Ah, Ellen es la tiburón. Ah, sí, entonces sí. Voy a tirar por ella también. Claro, los núcleos estos son las armas. Los artefactos son otra cosa, que son los discos, que todavía no tenemos ninguno. Mango B. ¿El violeta cuál es? ¿El último? Este. Arrank. Amo de las llaves. ¡Ah! El arma de la... de la Loli. Ok. Es el núcleo de la Loli. Ok, nada. Nada demasiado... bueno. A ver si podemos saltar. ¿Y este? Estrella callejera. Bueno, puedo tirar un par de simples. ¿Te imaginas? Me sale la primera. Nada. Todo humilde el pibe, ¿no? No daba más de free to play. Te falta un nivel más. Ah, tengo 140, cagué. ¿Tiramos las 5 YOLO de acá? Sí, ¿no? Bueno, igual ese nivel seguramente me lo den apenas termine una misión. O sea, no creo que... nada. Es como muy... muy NBA la música. Muy del Bronx. Según la tier que acabo de ver, la Mei Tiburón y el Furro son top. Ah, mira. Igual ustedes ya saben lo que opino de las tier list igualmente. O sea, me pueden decir ahora mismo que la gatita es la peor de todas y sin embargo... ok, me dieron al taladrador. No quiero ser broken. Dios. Saben dónde poner la cámara. Porque vos fíjate que con los otros... ¿ves? Es de espalda. ¿Ven? O sea, es como normal, ¿ves? Con todas las waifus te las ponen así, mira, como de espaldita. Ahora, resulta que hay una tetona y la cámara va ahí. O sea, bien jugado, Joyoverse. Bien jugado. Ay, la puta. Me lo recomí. Sí, como que no cargo nunca las habilidades, ¿no? ¿Qué dijo el robot que no lo vi? ¡Oh! ¡Qué buen parry! ¡Ay, hija de puta! ¡Que sigue golpeando! ¿Cuántas veces vas a atacar? Bueno, yo me voy siempre con el mejor consejo de la noche. Nunca miren un tulipán a los ojos. Dale, chal. Me gustó la frase de Lulu. No sé a qué vino, pero... banco. ¡Uy!
ti. ¡Wow! Lo hice mierda. Loli Overpower. Bueno, seguimos. Ah, y ahí abre eso. Ah, puedo volver para atrás. Primeras impresiones del juego, muy buenas. Mejor de lo que me esperaba. Hay que ver cómo avanza. La historia está interesante. O sea, los personajes me gustan mucho, son muy carismáticos. Las animaciones están espectaculares, las peleas son god. O sea, las peleas me encantan. Hay que ver después, capaz, como digo, ¿no? Después de un tiempo capaz que cansa. Habría que verlo. Pero lo voy a seguir jugando sí o sí. O sea, pero ponerle la firma hoy que lo sigo jugando. O sea, me encanta. Me gustó mucho. Así que nada, no sé igual cuándo traer otro stream de este jueguito. Por cuestiones de tiempo.